de la manera como es el universo. El universo exigente, el universo que tiene abiertos grandes. Hola. ¿No? Su primer ministro, Bueno, buenas tardes. Les damos nuevamente la bienvenida a un nuevo simposio del Congreso Internacional de Fora. Los dejo a cargo de la secretaria de la mesa, la licenciada Alicia Miraglia, presidenta de ADOM. Bueno, buenas tardes a todas. Agradezco a Fora esta invitación y el tema que van a exponer cuatro obstétricas sería obstetricia ancestral. Son dos obstétricas de la República Argentina, una de la República de Uruguay y otra del Perú. El objetivo es analizar el comportamiento de la medicina ancestral durante el parto. Así que le voy a dar la palabra a la obstétrica Mónica Salazar del Río, que es directora fundadora de la Casa de Nacimientos Inti Quilia de la ciudad de Lambayeque, en Perú. Espero que haya dicho todo bien, ¿verdad? Te doy para que empieces a exponer. Muchas gracias por tu participación. Bien, muchas gracias nuevamente por esta linda oportunidad de compartir con todos ustedes este tema tan, tan interesante, tan bonito como es el de digitopuntura en obstetricia, como parte de la obstetricia ancestral. Y bueno, entonces vamos directamente a comenzar y, con la lámina siguiente. Y tendríamos que hablar en primer lugar de los orígenes de la digitopuntura, del uso de la digitopuntura o también llamada acupresura o acupresión en la obstetricia. Indudablemente sus orígenes son tan antiguos como el instintivo gesto de poner la mano sobre la frente cuando tenemos una migraña o cuando ponemos la palma de la mano o los dedos en alguna parte dolorosa del cuerpo, buscando aliviar el dolor para disminuirlo. Sabemos que desde hace ya más de 5.000 años, los chinos descubrieron que presionando ciertas partes o puntos del cuerpo, el dolor se calmaba. Y además, a la vez que calmaba el dolor, también calmaba otras partes distales de la zona sobre la que presionaban. Esta técnica empezó a estudiarse, fueron observando y eso permitió que fuera evolucionando y mejorando, haciéndose ya conocida en el año 530 antes de Cristo con el nombre de Tao Jin, que significa el arte de guiar las energías en el cuerpo para hacerlas circular libremente. Entonces, este Tao Jin propone una serie de automasajes y de presión en partes claves del cuerpo, principalmente para eliminar toxinas y luego rejuvenecer el organismo. Es importante destacar que conocemos que la acupresura o digitopuntura inicialmente fue desarrollada en China, como ya lo hemos comentado, pero luego se ha ido difundiendo y se ha ido extendiendo a diferentes lugares de Asia, como Corea, Japón. Y obviamente cada uno de estos países tienen su propia cultura y han ido desarrollando sus propios estilos. La siguiente. Quería comentarles que, si bien es cierto, acabamos de decir que más o menos son 5.000 años, de acuerdo a lo que se ha ido encontrando, hoy destacamos este hombre de hielo que fue encontrado y que de acuerdo a los estudios que se hicieron, fue encontrado en los Alpes, de acuerdo a los estudios que se hicieron, más o menos se calcula que tendría unos 5.300 años. Y lo que es súper interesante de Ötzi es justamente que en su cuerpo, como se puede apreciar en la lámina, tenía unos tatuajes. Y de hecho, aquí se puede ver en los pies, se ve como tres rayitas negras, y es que la zona, diversas zonas de su cuerpo tenían estas como tatuajes que estaban hechos en carbón, es como que se había abierto la piel y luego la había cubierto con carbón.
Y cuando se le preguntó a un médico acupuntor si había algún tipo de relación o qué es lo que él podría decir con respecto a estos tatuajes, comentó que eran para tratar los cálculos en la vesícula biliar y también ayudaban mucho en los casos de triquinosis. Y sabemos que Otzi tenía las dos cosas, cálculos en la vesícula biliar y triquinosis. Entonces, podemos decir que ya más allá de estos 5.000 años se conocía el uso de la acupresura o digitopuntura. La siguiente. ¿En qué se basa esta técnica? Y bueno, se basa principalmente en todo lo que le da pie a la medicina tradicional china. Y ahí tenemos que iniciarnos con el chi, el famoso chi, que es la llamada energía vital o soplo vital, que no es constante y porque depende mucho del potencial interno del ser humano y también de los aportes externos como el sol, la alimentación, la gente que nos rodea. Los meridianos, que son aquellos canales por donde va a pasar el chi, que son 12. Y también tenemos el yin y el yang, que son los polos opuestos de toda cosa en el universo y no puede existir el uno sin el otro. Y finalmente la teoría de los cinco elementos, que son madera, fuego, tierra, metal y agua. Todos y cada uno de ellos han sido estudiados y se supone que los seres humanos tenemos un poquito de cada uno de estos cinco elementos, pero tenemos uno que predomina. Y es lo que nos da un poco nuestro temple, nuestras características. Entonces, la digitopresión se va, o digitopuntura se va a basar en la teoría de la medicina tradicional china, va a hacer que estudiemos los meridianos, y estos meridianos que decía son estos canales por donde pasa el chi. En estos canales hay ciertas partes del cuerpo, que es lo mismo en cada persona, en donde se levanta, ¿no? Esto nos hace pensar un poco como a un río, y en el fondo del río hay ciertas partes que son menos hondas, porque hay como piedritas o arena que hace montículos. Bueno, los meridianos se parecen a eso según la medicina china. En nuestro cuerpo discurren, pasan por los órganos y hay ciertos lugares en donde hay montículos y es ahí en donde tenemos que presionar. Esos son los famosos puntos de la acupuntura y que en este caso no vamos a necesitar utilizar una aguja, sino la presión. Entonces, eso es hacer la digitopuntura, presionar a nivel de los puntos que corresponden normalmente a los puntos de la acupuntura para aliviar el dolor, para aliviar principalmente una inflamación, para obtener los resultados de acuerdo al diagnóstico que se le haya hecho a la persona. La siguiente lámina. ¿Cómo es que utilizamos la digitopresión o digitopuntura? Lo que siempre decimos es que lo más importante en obstetricia es utilizarla lo antes posible. Eso nos va a permitir definitivamente obtener el beneficio lo más rápido, ¿no? Solamente destacamos el uso de puntos que generen una sensación agradable. No se trata de hacer un masaje, eso es bien importante, se trata de hacer una presión. Y la presión se puede hacer o se hace generalmente con los pulgares. Algunas personas usan los nudillos, otras personas utilizan los lápices y siempre tiene un borrador al final, se puede aprovechar para poder hacer una presión sostenida que puede ir rápidamente de 10 a 15 segundos y luego soltar para volver a empezar. Entonces, estos puntos, cuando son tocados, vuelvo a repetir, es importantísimo que generen una sensación agradable.
Solamente hay algunos puntos en obstetricia que sí generan una sensación desagradable, pero que deberíamos usarlos. De lo contrario, en todos los demás es preferible que si empezamos a tocar alguna zona y genera dolor en lugar de satisfacción, no debemos continuar, ¿no? En el caso del trabajo de parto, ya hablando directamente de la obstetricia, en el caso del trabajo de parto, nosotros sabemos que no estamos masajeando a la mujer, porque entonces ya estaríamos fuera de la digitopuntura. Lo que necesitamos es hacer una presión real y fuerte sobre un área específica. ¿Por qué lo hacemos así? Porque lo utilizamos en el trabajo de parto cuando la mujer está necesitando un apoyo muy especial. Entonces, si nosotros hacemos la presión determinada en los puntos, la mujer va a podernos decir si la calma o no, si le hace bien o no, y nos va a decir hacia qué lado apoyar un poco más. Entonces, es fundamental que la persona que realice esta digitopresión se haya ensayado un poco antes. Cuando le hacemos la preparación para la de la maternidad, para el nacimiento, a más o menos a la semana 36 proponemos una sesión de digitopresión para la persona que va a acompañar a la mujer. Y así va a conocer un poco cuáles son los puntos que utilizamos más, por ejemplo, para la reducción del dolor, el alivio del dolor de la contracción. ¿Qué pasa en medicina china, ¿no? Bueno, estaba comentando por qué es que nosotros utilizamos estos puntos en el trabajo de parto, porque según la medicina tradicional china ha habido un estancamiento y entonces cuando nosotros presionamos vamos a hacer que se libere ese estancamiento. Lo que en medicina occidental sería hacer la liberación de endorfinas. ¿En qué casos utilizamos la digitopresión? Bueno, es muy conocido que lo podemos utilizar en casos de náuseas, de una emesis, la fatiga, el cansancio, acidez y reflujo, en el insomnio. La presentación podálica es súper conocida, la aplicación de la moxibustión, la inducción del trabajo de parto, el alivio de las contracciones y también lo usamos en el alumbramiento e incluso más allá durante la lactancia. La siguiente. Aquí estamos viendo unas fotos de lo que llamamos la moxibustión, que es súper conocida. Y bueno, utilizamos la moxa, como ustedes pueden ver ahí, que es una especie de puro, un cigarro, hecho inicialmente de artemisa, que es una planta china muy conocida, pero que hoy por hoy ya se va elaborando con otro tipo de técnicas, de tal manera que ya no libere el humo. Todavía está un poco en entredicho, los últimos estudios hablaban de ciertas particularidades de producir el cáncer de esta moxa, así que hoy por hoy se habla de que es mejor utilizarlas sin humo, y la utilizamos especialmente para lo que es la presentación de podálica, ¿no? En medicina china lo que se dice es que hay un vacío, hay una falta de calor, y eso lo vamos a conseguir con la moxibustión. Entonces, es bien, bien importante utilizar dos moxas, como se puede ver en la foto. Es un poco difícil prenderlas. Cuando por fin lo conseguimos, acercamos las moxas al dedo chiquito del pie de la mujer y vamos a acercarlas hasta que ella nos diga que siente el calor. Es importante no tocar y dejar que sea ella quien nos diga cuando ya no soporta más el calor. Retiramos las moxas, esperamos hasta 5 segundos y volvemos a empezar. Es muy bueno hacerlo más o menos entre 15 a 20 minutos diarios durante 10 días. Y tenemos muy buenos resultados. En mi experiencia, más del 70% de bebés cambian, ¿no? Cambian la posición. También se usa mucho esta moxibustión para los casos de presentación posterior. Entonces, a recordar que necesitamos hacer la técnica con dos moxas, no solamente una, porque es lo que muchas veces se hace
la mujer lo hace sola, no tiene quien la apoye, entonces ella hace dedo por dedo. No vamos a tener el mismo resultado. De acuerdo a los estudios, necesitamos que sean las dos moxas al mismo tiempo. Y así, pues, nos va a ir súper bien. Continuamos. Estamos viendo algunos puntos que son muy usados. Y en primer lugar tenemos el intestino grueso 4, que es en el dedo. Cuando juntamos el dedo, acá se forma como una hendidura. Al final de la hendidura es en donde con el pulgar vamos a presionar, como se puede ver ahí. Y entonces este intestino grueso 4 es el famoso punto al que le llamamos dejar salir. Se usa mucho para provocar contracciones. Cuando nosotros ya llegamos a las 40 semanas y no tenemos todavía visos de oxitocina, entonces empezamos a decirle a la mujer que ella misma puede empezar a hacer la presión. Este punto es el que les decía que puede ser doloroso. Cuando picamos con la aguja es bastante doloroso y con la mano también, pero un poco menos, y se puede estar haciendo todo el día para ayudar a que se produzca la contracción. Más allá de las, nunca se debe hacer antes de las 37 semanas, y también nos ayuda mucho en casos de estreñimiento, por ejemplo en el posparto, porque como les decía, es el llamado dejar salir. Tenemos al lado el pericardio 6, que también es un punto muy conocido y que se obtiene fácilmente midiendo desde la flexura de la muñeca 3 dedos, y luego, pues, en donde termina, ahí es el punto pericardio 6. Es muy utilizado para combatir las náuseas. Inclusive existen los llamados brazaletes, que fácilmente se encuentran en farmacias y que son unas pulseritas que tienen una bolita, como una canica en el medio, y que va a quedarse ahí en permanencia y mejora mucho los problemas de náuseas durante la gestación. Entonces, estos dos puntos son muy conocidos, muy utilizados, y pues podemos aprovecharlos e enseñárselos a las gestantes con quienes trabajamos. ¿Otros puntos más? Estos dos puntos son los que conocemos por excelencia y son vejiga 31 y 32. Se puede observar ahí el sacro, y pues es el primer y segundo agujero del sacro. Entonces, cuando nosotros tenemos a la mujer, como se ve en la figura, ¿no? Nosotros ubicamos el sacro, siempre le decimos que vaya un poco hacia adelante y empezamos a ubicarlos teniendo el dibujo al lado, buscamos los huequecitos, que es súper fácil de encontrar, y tenemos que hacer una presión sostenida. Es literalmente hundimos nuestros pulgares dentro de los huequitos del sacro. Y bueno, en realidad hasta hoy siempre las mujeres adoran esa técnica porque causa un alivio bastante, bastante grande para las contracciones. Y fíjense ustedes que esta vejiga 31 y 32 es muy especial porque a la hora del trabajo de parto calma las contracciones. Pero cuando nosotros no tenemos contracciones y estamos tratando de hacer una inducción natural, vamos a utilizarlos también y con acupresión para provocar contracciones. Así que estos son dos puntos que nosotros como trabajadores de la maternidad usamos mucho, podemos confiar completamente porque en definitiva van a ayudar a la estagnación, como le llaman los chinos, del chi. Es, para ellos no hay circulación de chi y por eso es que hacemos esta presión, tanto para que estimulemos al yang y que este yang pueda permitir que el bebé tenga la fuerza suficiente para nacer, y además de eso va a hacer que el chi circule, sobre todo a nivel del útero, y que eso permita que haya también la fuerza para que las contracciones sean efectivas y se produzca el trabajo de parto y el parto. Entonces, vejiga 31 y 32, tanto para provocar contracciones como para aliviar el dolor en el trabajo de parto, es súper, súper importante que lo apliquemos y lo utilicemos, porque nos va a servir de mucho. Y bueno, por el momento es todo cuanto a la digitopresión y ya conversaremos más adelante. Muchas gracias por su atención.
Alicia, tenés que abrir el micrófono. Ahora, gracias por habernos hecho participar de esta exponencia, que interesante porque acá capaz que nosotros no lo usamos, o si lo usan son muy pocas, así que para mí fue una gratificación. Bueno, ahora seguimos con la licenciada obstetra Mirta Aguirre, miembro de la Comisión Directiva del Colegio de Licenciadas Obstétricas de Jujuy, especialista en preparación integral para la maternidad, asesora de lactancia y puericultura. Actualmente está cursando una diplomatura en España sobre óptimas posiciones maternos-fetales durante el parto y desempeñando sus especialidades en la atención de consultorio particular. Es decir, que es la única obstetra en Jujuy que es independiente y trabaja en su consultorio particular. Así que te doy la bienvenida y tu exposición va a ser sobre medicina placentaria. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la invitación. Sí, y vamos a hablar un poquito sobre medicina placentaria. Vamos a compartir la presentación. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la placenta, este maravilloso órgano vascular que es fundamental para la vida intrauterina, que es el primer nexo entre la madre y el bebé y es el único órgano que pertenece a dos personas. Comúnmente es descartada en el parto, pero últimamente se ha puesto en boga los distintos usos que tiene, ya sea rituales, medicinales o médicos y quirúrgicos, dando lugar a todo esto de medicina placentaria. Tenemos que tener en cuenta también que hoy en día ya son muchas más las madres que se van con su placenta a su casa, independientemente del uso que le den, se ha convertido en una práctica más común. Entonces, la medicina placentaria aborda principalmente el respeto y la ritualización de este órgano para obtener de él lo que ha sacado del cuerpo de la madre y reintroducirlo en él para suplir todos los nutrientes que ha utilizado. Cada placenta tiene un código genético único que pertenece solamente a la madre y al niño. Vamos a hablar también acerca de un poquito de la historia de la placentología o la medicina placentaria. Está utilizada en China y Argentina aproximadamente desde el año 2014, donde empezaron a hacerse las primeras capacitaciones, donde se empezó a elaborar medicinalmente esta placenta, bajo un contexto ya clínico y ritual. Sin embargo, como sabemos, hay registro del uso de placenta en las culturas milenarias, desde la cultura china, egipcia, balinesa, mexicana, mapuche. Hay muchísimas formas en las cuales se ha usado, no solamente se ha usado para mujeres, sino también se ha usado, por ejemplo, en China para hombres. Y el principal uso que se le ha dado en obstetricia ancestral ha sido medicinal, como antihemorrágico, sobre todo se ha utilizado, por ejemplo, en culturas mexicanas como supositorio o de forma sublingual, y también lo más común en todas las culturas ha sido que se utilizara en forma de ofrenda a la tierra para cerrar un círculo de agradecimiento en este círculo de vida. ¿Cuáles son los beneficios, en líneas generales, del uso de la placenta? Los usos pueden ser varios, ya los vamos a ver también, y los beneficios se centran principalmente en reponer energía, nutrientes, hierro, minerales, balancear nuevamente las hormonas, reducir los bloqueos o sangrados postparto,
contribuir a la cantidad de leche favoreciendo la lactancia, ayuda a contraer al útero y a reparar rápidamente, naturalmente, cualquier herida, desgarro, episiotomía que se haya producido. También se utiliza en forma de asistencia en la menopausia a la mujer o en crisis vitales a los niños también. Entre las hormonas que se repone con el consumo de la placenta, que ya vamos a ver, como decíamos, cuáles son los tipos de consumo, se encuentran la gonadotrofina, que es la primera hormona placentaria que se produce solamente en el embarazo y es la responsable de la producción de la progesterona. Así también tenemos lactógeno placentario, que es una hormona que promueve el crecimiento de las glándulas mamarias para prepararlas para la lactancia, regula la glucosa y los niveles proteicos y lipídicos de la madre para que estén disponibles para el feto. Así también estrógeno, que también ayuda a preparar las mamas para la lactancia, la progesterona, que es quien mantiene la capa endometrial en el útero durante el embarazo, y componentes adicionales que posee la placenta son neuroquinina B y células supresoras de linfocitos, que ayudan a envolver a la placenta y al bebé dentro del sistema inmunológico de la madre. Lo hacen uno solo. Y también contiene sustancias analgésicas como beta-endorfinas, como aumento de factor del aumento opioide, y otras más, como vitamina K, por ejemplo, que también contribuyen con efectos antihemorrágicos, analgésicos. ¿Cuáles serían los modos de uso de los cuales estábamos hablando? Hay distintos usos y es importante conocer que la mujer puede elegir consumirla, no consumirla, de acuerdo a lo que le haga sentido, de acuerdo a su forma de vida también. Una de las opciones de consumo para reponer todas estas hormonas y nutrientes de los cuales hemos hablado hace un ratito puede ser inmediatamente luego del parto a través de un batido de frutos rojos. En general se utilizan variedad de frutas, frutos rojos en general, y se coloca 1 cm³ de placenta fresca en una licuadora, se licúa todo, se puede endulzar, y se le ofrece a la madre en forma de batido para que tenga un consumo continuo, sobre todo durante los primeros días. Adicionalmente se puede preparar una cubetera con los cortes preparados para que en los siguientes días ella pueda seguir consumiendo su placenta y así recuperar sobre todo la energía invertida en el parto. Otra de las formas de consumo actualmente más conocidas son las cápsulas, que es otra alternativa. Con las cápsulas necesitamos deshidratar la placenta, que se utiliza a través de vapor a altas temperaturas, para que no pierda ni las hormonas, ni los minerales, ni las vitaminas. Y luego se los muele, se seca, se muele y se coloca en cápsulas. El consumo va a depender de cuál es el objetivo de la madre, pero en general se aconseja consumir una cápsula por día durante los primeros 9 días y luego a necesidad, según la pérdida sanguínea, según la situación emocional, o si hay una crisis de lactancia, o si necesita algún tipo de apoyo extra, puede consumir las cápsulas de su placenta. Recordemos que cada placenta tiene un código genético único, entonces es especial para esa madre. Las cápsulas tienen una duración aproximada de 4 años. Otra forma de consumo que se puede fabricar es lo que se llama tinturas madre. La tintura madre emplea un principio en cual un componente activo extrae de un material orgánico todos sus beneficios, en este caso, como hablábamos, vitaminas, hormonas, minerales, sin que pierdan su calidad. Generalmente se utilizan alcoholes de alto grado,
haciendo una maceración de esta placenta que se conserva fuera de la luz, cada tanto hay que revolverla y se conserva en frascos oscuros durante muchísimos años. Es la forma como que más dura nuestro preparado de placenta. A su vez, para quienes no quieren consumirla, para quienes no les hace sentido el consumo, pueden optar por hacer otro tipo de rituales. Por ejemplo, la impresión de la placenta. Con la impresión de la placenta, luego de que la mujer la obtiene, ya está en su casa, puede hacer una impresión de la cara fetal, donde se va a observar, como vemos en las imágenes, el árbol de la vida. Es un registro, es como una fotografía, pero este registro guarda una conexión material con el objeto original. Entonces es una forma de tener un hermoso recuerdo que puede hacerse sobre papel, sobre lienzo, sobre lo que la mujer quiera en el momento. Es una huella que se puede preservar. A su vez también hay otras formas de preparados de no consumo que no están ahora en las imágenes, pero las voy a mencionar. Se hacen atrapasueños también de los restos del cordón, se hacen tamborcitos para los niños de la bolsa amniótica, así que como para recuerdo tenemos varias opciones a utilizar. Otra opción de no consumo y de la ritualización es la siembra de la placenta. Cuando usamos la placenta, para sembrarla estamos extendiendo la función nutricia de esta placenta. Quiere decir que la placenta se entierra en un lugar elegido, agradeciendo a la tierra por el fruto de nuestro vientre, se entierra y cierra un ciclo vital en el cual esa placenta nutre nuevamente a esa tierra. Por lo general, hay culturas que plantan, por ejemplo, arriba de la placenta, si ha sido un niño, un árbol frutal, y si ha sido una niña, un árbol medicinal, para que esta niña no pierda conexión con su ciclicidad. Y así se cierra, como decíamos, este círculo vital. A su vez, aparte de todos estos otros de estos usos rituales y personales de consumo o de recuerdo, la placenta ha presentado muchísimos estudios, también ha sido objeto de investigación, sobre todo del Hospital Vargas de Caracas, Venezuela, donde se ha utilizado para muchísimas cosas, entre ellas, por ejemplo, para la transfusión de sangre placentaria. Hay un banco de sangre placentaria que se utiliza en Caracas y ha sido muy premiado por sus investigaciones. A su vez, este grupo de médicos, ya desde el año 1936, ha empezado a investigar la aplicación de los cotiledones placentarios y la gelatina de Wharton del cordón sobre procesos ulcerosos o fístulas pancreáticas. Así que tiene muchísimos usos. A su vez, implantes de vena umbilical para reparar conductos arteriales en problemas con las venas de los miembros inferiores. Hay bancos de sangre de cordón, bancos de placenta, que utilizan todas estas riquezas de las células que tienen tanto poder regenerativo. A su vez, también otros usos médicos todavía menos estudiados han sido, por ejemplo, la utilización de la bolsa amniótica en trasplantes de córneas, por ejemplo. Así que también en lesiones deportivas, médicamente es un campo que está siendo explorado. Así que también tiene muy buen pronóstico su uso. Bueno, y muchísimas gracias por su atención. Fue un veloz repaso acerca de los usos y los beneficios de la placenta. Espero que lo hayan disfrutado.
Bueno, muchas gracias, Mirta. Realmente muy interesante tu exponencia. Te agradezco que hayas Muchas gracias. participado acá en este congreso. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, ahora le vamos a dar lugar a la licenciada obstétrica Viviana Beristain, que es docente de la Universidad de Buenos Aires en la cátedra de Psicología Evolutiva y del Embarazo. Es titular de guardia del Hospital Pirovano y es vocal de la Asociación de Obstétricas de Buenos Aires. Ella nos va a hablar sobre los beneficios de la oxitocina natural. Muchas gracias también, Viviana, por estar acá con nosotros y presentar este tema. Te escuchamos. ¿Se escuchó? No. Gracias. Sí, Bueno. Ali. Muy bien, Perfecto. gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, por esta posibilidad de compartir saberes y experiencias de distintos lugares. De compartir con colegas y con profesionales de otras disciplinas. Bueno, cuando me convocaron a hablar sobre la oxitocina, la importancia de la oxitocina natural, la realidad es que me pareció un tema que, bueno, yo disfruto y soy una apasionada del mismo, desde alguna perspectiva, que es la propia. Pero me pareció una osadía estar hablando de oxitocina en un congreso de obstétricas, porque me parece que somos las que más en contacto estamos con esta situación. La realidad es que seguramente muchas de ustedes podrán desplegar este tema tal vez mejor que yo, lo estoy segura, y mi humilde perspectiva es compartir determinadas emociones que nos lleven a la reflexión de la importancia de la oxitocina natural, no solo en quienes asistimos, en las embarazadas, en el parto, en el puerperio, en la lactancia, sino también justamente en nosotros, en nuestra vida personal y profesional. Ahí no logro que avance. Ahí estamos. Bueno, una de las cosas que sostengo habitualmente cuando inicio una exposición es que mi intención no es enseñar nada, sino reflexionar, como diría Freire, la pedagogía de la pregunta, ¿no? Poder generarnos cuestionamientos, reflexiones que nos lleven a repensarnos. Yo aprendí como metodología analizar situaciones vividas, entonces me pareció, en este caso, en lo que yo se enfocaba en la oxitocina, ver si pueden compartir conmigo una situación que tiene que ver con que cuando yo me iniciaba como obstétrica, yo me recibí en el año 86 en la Universidad de Buenos Aires, donde ninguna. No teníamos ninguna materia que tocara las emociones, ¿sí? Todas nuestras materias tenían que ver con lo puro y exclusivamente biologista. Y en mi curiosa búsqueda de saber cómo era nuestra profesión en realidad, me acerqué y empecé a seguir a una obstétrica muy destacada en la ciudad de Buenos Aires, que algunas conocen. Que tenía la virtud de tener siempre seguidoras. Y había un mito alrededor de ella, es del mismo hospital en donde sigo trabajando hoy día, 30 años después, que eran los partitos de Ali. Los partitos de Ali tenían una particularidad, era una partera de guardia muy destacada. La veo a Claudia Dupontier sonriendo porque debe tener recuerdos de lo mismo, que tenían una particularidad. Esto transcurría en la madrugada, transcurría como casi en penumbras. Los partitos de Ali, Alicia no era una partera de muchas palabras, de ser muy conversadora.
Simplemente estaba su presencia, sonreía a las embarazadas que acompañaba, casi en penumbras, les decía tranquila que vos... Ahí se cortó. ¿Qué pasó? Pareciera como que se hubiera... ¿Se cortó? ¿Se hubiera cortado? Parece que sí. ¿Ezequiel no está por ahí? Yo no tengo el celular de Ezequiel. ¿Vos, Claudia? No. Seguimos en vivo, ¿eh? Pero se cortó, no se escucha. Se desconectó. Pero algo le habrá pasado. Por ahí se le cayó internet. Sí, yo pienso que es el internet. Qué pena. Bueno, que esperamos un momentito, un ratito, 10 minutos, 5. O seguimos. Minutos. Y si no, que siga, que lamentablemente seguimos con la otra. Ponente, y ella la dejamos para el final, que retome, pobre, justo que estaba hablando de Orpianesi. Bueno, le doy la palabra a la próxima expositora, la obstetra partera Miriam Berges, de la República Oriental del Uruguay. Ella es partera formada en medicina integrativa aplicada a la obstetricia, vicepresidenta de la Asociación de Obstétricas del Uruguay, AOU. Así que te doy la bienvenida, gracias por estar con nosotros en este congreso, en el 17 Congreso de FORA. Te doy la palabra. Bueno, muy buenas tardes para todas. Es un gusto compartir este ratito con ustedes, con exponentes de tanto talento y algunas amigas que aprecio mucho. Así que voy a compartir pantalla, si ustedes me permiten. Les pido que verifiquen si estamos viendo las imágenes. Sí, estamos viendo. Bien. Bueno, el tema que nos toca compartir con ustedes es aromaterapia, que obviamente le hace honor a esta mesa porque es una terapia ancestral, tan ancestral como la especie humana, pero sobre todo muy usada desde tiempos muy antiguos y milenarios por nuestras ancestras parteras, obstetras, comadronas. Vamos a comenzar un poco definiendo qué es este tema de la aromaterapia, que obviamente tiene que ver con las aromas, y las aromas son compuestos químicos que incluyen en su fórmula partículas odoríferas. O sea, esa es la definición más sencilla, pero más ajustada de lo que es un aroma. Y obviamente, como todas sabemos, la terapia es el tratamiento para reforzar, para restablecer la salud. Por lo tanto, teniendo en cuenta estos dos conceptos, podríamos llegar a definir que la aromaterapia es el arte de promover la salud del cuerpo, la serenidad de la mente, el equilibrio de las emociones, influyendo en las actitudes y conductas de los individuos a través de la inhalación de aceites aromáticos. En realidad, esta es la definición más ajustada de aromaterapia, pero vamos a ver un poquito más adelante que en realidad los aceites esenciales, que son el producto final, digamos, que se utiliza para la aromaterapia, también se puede utilizar por otras vías, no solamente por la vía inhalatoria.
Volviendo a hacer honor a esta mesa, hablamos un poquito, recordamos un poquito algunas civilizaciones que han hecho uso de los aromas en forma terapéutica, muchas veces, otras veces en forma de ritual o de cosmético incluso. En la antigua India, hace más de 5.000 años, la medicina ayurvédica utilizaba y utiliza en este momento aromas tan característicos como, por ejemplo, los aromas que tienen que ver con el clavo de olor, con la canela, todas esas hierbas aromáticas o esas cortezas aromáticas que son tan características de la cocina, incluso hindú. En China, también hace 5.000 años, el uso de aromas y de plantas medicinales aromáticas formaba parte y forma parte de lo que es la medicina tradicional china. En Egipto, bastante famoso siempre Egipto por el tema de sus momias y de sus faraones, se han utilizado en el antiguo Egipto aceites esenciales para embalsamar cadáveres. Se han encontrado en las tumbas de los faraones pequeños recipientes con aceites aromáticos que se podrían llegar a usar en este momento, que conservan todas sus características. No solamente los usaban los egipcios para embalsamar, también los usaban como parte de su terapéutica en medicina. En la antigua Grecia, por ejemplo, Hipócrates, el padre de la medicina, recomendaba el uso de masajes con aceites aromáticos. En la antigua Roma también se usaban los aromas para los famosos baños romanos, ¿no? para las termas. En Arabia aparece, que tiene largo trayecto del uso de los aromas, aparece Avicena. Este señor, que era un médico, es el primero en desarrollar un sistema de destilación, el cual se utiliza hasta hoy para obtener ese producto final, esa esencia final que es el aceite aromático. Avicena creó un aparatito que se llama alambique, que se utiliza hasta hoy para hacer la extracción de los aceites aromáticos de las plantas y de las cortezas en forma artesanal. En Europa, un poquitito más recientemente, se han utilizado los aceites esenciales para combatir algunas pestes, algunas infecciones, incluso antes, con mucho éxito, antes de la era de los antibióticos. Y todavía más cercano a nuestra época, aparece este señor que se llama René Gattefossé, que en realidad es el que acuñó el término aromaterapia, que en realidad era un perfumista francés, una persona que se dedicaba a la confección de perfumes a través de los aceites esenciales, tuvo un accidente, se quemó la mano, y en realidad puso la mano en el primer recipiente con líquido que tuvo cerca, y casualmente ese recipiente con líquido era lavanda. A partir de allí vio que con ese hecho casual, su mano cicatrizó mucho más rápidamente, no desarrolló infecciones, en fin. Entonces, a partir de ahí empezó a investigar sobre el uso terapéutico de los aceites esenciales. Y bueno, no está allí, pero también mencionar que en la Biblia hay un innúmero de menciones del uso de aceites esenciales para muchísimas cosas. Aquí tenemos algunos grabaditos en donde vemos en los egipcios, en los chinos, el uso de los aceites esenciales como terapéutica. Muchas veces nos sucede cuando por ahí hablamos con una persona que maneja el tema y que se dedica a hacer aromaterapia o que le gusta la aplicación de los aceites esenciales, que algunas personas dicen el aceite esencial solo se puede usar en forma inhalatoria. Y otras personas dicen, no, yo en realidad lo uso para hacer masajes. Y también encontramos personas que nos dicen, yo lo uso para consumir. Eso significa que unas están bien, que otras están mal. En realidad significa que hay varias escuelas, como todo en la medicina, que, digamos, utilizan los aceites esenciales de formas diferentes. Tenemos la escuela inglesa, o sea, las midwives, las parteras inglesas tienen un amplio y vasto conocimiento de los aceites esenciales y se aplican en forma libre y muy frecuentemente en las maternidades, incluso tienen hasta protocolos del uso de aceites esenciales.
La escuela inglesa utiliza los aceites esenciales fundamentalmente de forma tópica y muy diluida. O sea, para masajes o simplemente para colocar sobre la piel o sobre las mucosas, pero en forma muy diluida y no lo utilizan de otra manera. La escuela francesa es la que utiliza los aceites esenciales de grado terapéutico. O sea, es la escuela que destila y obtiene un producto final mucho más refinado, mucho más puro, que le da justamente digamos, esa denominación que se llama grado terapéutico, de excelente calidad, y eso es lo que permite que, por ejemplo, muchas veces se puedan aplicar algunos aceites en forma pura sobre la piel sin irritar, y que también la escuela francesa aconseje sus aceites consumirlos en forma de vía oral, a través de determinadas formas. Y tenemos la escuela alemana, que fundamentalmente utiliza los aceites esenciales por inhalación. Por ejemplo, aquellos aceites que tienen sesquiterpenos, como la mirra, el sándalo, el vetiver, fundamentalmente lo utilizan para aumentar la oxigenación cerebral. En definitiva, ¿qué es un aceite esencial? Es una sustancia aromática y volátil altamente concentrada, extraída de hojas, flores, semillas, raíces, que constituye del 0,1 al 1% del peso seco de la planta. Imagínense qué concentrados que son. Y que tienen la característica de que tienen un peso molecular, sus moléculas, de menos de 500 unidades de masa atómica. O sea, son moléculas muy, muy pequeñitas, que justamente lo que le da es la propiedad de poder atravesar la piel, las mucosas, llegar rápidamente al torrente sanguíneo, e incluso al espacio intracelular. Cada uno de los aceites que nosotros conocemos está integrado por lo menos por 100 compuestos químicos diferentes, que son los que le dan las propiedades medicinales, terapéuticas u odoríferas. Mayoritariamente esos compuestos son terpenos. Tenemos monoterpenos, alquiterpenos, diterpenos, y depende de cuál sea la mayor concentración de estas sustancias en ese aceite, va a ser la característica sobresaliente de ese aceite. Los aceites, por ejemplo, hay algunos aceites que son antibacterianos, pero por su característica o composición de determinada sustancia, tienen además un poder antiinflamatorio, por ejemplo. En menor medida, la composición de los aceites esenciales es alcohol, fenoles, óxidos, aldehídos, cetonas y ésteres. En definitiva, ¿cuáles son las propiedades más destacadas de los aceites esenciales? Bueno, son sustancias potentes, y por eso para manejar, digamos, la aromaterapia, el uso de aceites esenciales, sobre todo en forma terapéutica y sobre todo en mujeres embarazadas y en niños, hay que tener esto presente. No es si no le hace mal, si no le hace bien, mal tampoco. Si lo usamos en forma inadecuada, realmente puede ser dañino. Tener presente esto. Son sustancias muy potentes, con una concentración entre 100 y 10.000 veces más que las propias hierbas, que lo, de alguna manera lo produjeron. Tienen la característica de ser volátiles. Justamente es lo que nos permite sentir ese aroma tan intenso cuando abrimos un frasquito de aceite esencial. Rápidamente pasan del estado líquido al gas, ¿no? Y por eso lo podemos sentir de una manera muy intensa su aroma. Y tienen la característica, como vamos a ver un poquito más adelante, que son versátiles. O sea, hay formas infinitas de usar los aceites esenciales. Bueno, eso los hace como ser muy convenientes, ¿no? Y tal vez a la larga muy económicos, porque con una gotita podemos de repente hacer todo un tratamiento. ¿Cómo actúan? ¿No? Porque al decir todas estas cosas parece que fuera un frasquito con una especie de elixir mágico, ¿no? Los aceites esenciales. Y en realidad pueden tener algo de magia, nadie lo puede discutir, pero hay una explicación científica de cómo es que los aceites esenciales tienen acciones, como vimos al principio, sobre las emociones, sobre el estado emocional, sobre lo físico, sobre las funciones orgánicas.
Fundamentalmente vamos a explicar cuál es el mecanismo de acción, cuando se usan en forma tópica y cuando se usan a través, digamos, del olfato, por vía inhalatoria. Bien, cuando usamos el aceite esencial por vía inhalatoria, aquí tenemos la imagen, ese aroma entra por la nariz y esas moléculas aromáticas llegan rápidamente al bulbo olfativo. En forma casi instantánea, inmediata, pasan al sistema límbico. Ustedes saben que el sistema límbico tiene que ver con muchas cosas, pero entre otras cosas nos evocan emociones vividas anteriormente en nuestra vida. Y luego pasan a la corteza cerebral. Y a mí me interesa rescatar esto para recordar cómo es, digamos, el proceso, por ejemplo, de una mujer en trabajo de parto en las últimas etapas, en donde nosotros como profesionales de la salud deberíamos estimular al mínimo lo que es el neocórtex, o sea, los procesos de pensamiento, y que muchas veces es más efectivo permitirle un aroma o permitirle oler a la embarazada cierto aroma que ya fue chequeada y que ya sabemos que a ella le evoca determinadas emociones, que decirle un discurso con palabras. Porque solamente el aroma, el sentir, el olor del aroma, rápidamente va a disparar en esa mujer, en este caso, una emoción antes de que ella diga, ah, sí, esto es aceite de lavanda y me encanta y no sé cuántas cosas más. Una vez que llega a la corteza cerebral, se desencadena una respuesta emocional asociada a la propia experiencia, como decíamos. Cuando se coloca a través de la piel, las moléculas pasan a través de la piel, llegan rápidamente al torrente sanguíneo y de allí comienzan a circular y a tener efectos a nivel funcional de los órganos y también llegan al espacio celular, extracelular e intracelular. Y bueno, y acá recordamos este hecho importante, ¿no? La amígdala es activa el sistema nervioso autónomo antes de que la corteza cerebral reciba el mismo estímulo. Eso significa que podemos tener una respuesta emocional sin activar el área del cerebro encargada de tomar decisiones. Y esa es la razón por la cual nosotros a veces olemos algo y nos evoca una sensación o un recuerdo a nivel de la vivencia que no podemos explicar con la conciencia, con el pensamiento. Bueno, ¿cuán rápido llegan los aceites esenciales al cuerpo? En 30 segundos llegan al cerebro. Imagínense cuán rápida puede ser la respuesta ante oler una determinada sustancia. En algunos minutos ya los podemos encontrar químicamente en la sangre, y más o menos a los 20 minutos los podemos encontrar a nivel celular, incluso hasta los corpúsculos minúsculos y las mitocondrias. ¿Por qué esto? Porque es importante saber cuál es el mecanismo y cuál es el tiempo de llegada de las pequeñas moléculas de los aceites esenciales para cuando nosotros queremos tener una acción y necesitamos una acción rápida, que tiene que ver con las emociones, vamos a preferir la vía inhalatoria. Pero cuando queremos una acción un poquito más sostenida en el tiempo, quizá la forma más adecuada en ese caso sea, por ejemplo, un masaje o simplemente la aplicación tópica de un aceite esencial determinado que tiene que ver con una determinada acción fisiológica. Voy a tratar de ir rápido porque no voy a llegar con el tiempo, por eso voy a pasar a alguna diapositiva. ¿Hay comprobación científica de esto que estamos hablando? O sea, ¿es todo así como mágico y parece como místico? ¿O realmente la ciencia ha podido comprobar que los aceites esenciales tienen acciones en lo físico y en lo emocional? Aquí tenemos que hay algunos estudios que fueron conducidos en la Universidad de Viena, en donde los investigadores encontraron que estos que habíamos hablado antes, los terpenos, encontrados en algunos aceites tales como el vetiver, el patchouli, el cedro, el sándalo e incienso, pueden incrementar los niveles de oxígeno en el cerebro hasta un 28%. Imagínense qué importante es esto,
para terapias que tienen que ver con la etapa senil, con el Alzheimer, pero simplemente para cuando tenemos que dar un examen o rendir un examen o necesitamos una concentración en determinada tarea, muchas veces abrimos una botellita de estos aceites, lo leemos y bueno, ya estamos con un estado mental diferente, ¿no? Como una capacidad de raciocinio mucho más elevada. Bueno, y acá simplemente para mencionarles algunas comprobaciones científicas que tienen que ver con algunos aceites esenciales, como por ejemplo el orégano. El orégano es como el bacteriostático o bactericida por excelencia dentro de lo que es el sistema aromaterapéutico, en donde se han hecho estudios y se ha comprobado que, por ejemplo, el aceite de orégano digamos, más bactericida ante el estafilococo que los propios antibióticos estándar. Este estudio se hizo in vitro. La menta, uno de los aceites esenciales más versátiles, también se han estudiado con respecto a minimizar los daños de la radiación. La menta tiene que ver con también regular el estado de ánimo y bajar las situaciones de estrés y de irritación emocional. Y también en estudios que tienen que ver con la reducción de la depresión. La menta no solamente ayuda a tener un estado mental de mayor apertura y de mayor atención, sino que también mejora el rendimiento físico e incrementa la fuerza física. Además de que, como dijimos, mejora la función cognitiva. Esto que yo lo estoy diciendo así rápidamente tiene innumerables estudios científicos que lo respaldan, ¿verdad? Con muchísimos personas que han pasado por estos estudios y realmente se ha comprobado una diferencia importante cuando se utilizan estos aceites esenciales. Este estudio que se hizo en el 2012 tiene que ver con aquellas mujeres que tienen un riesgo elevado de desarrollar depresión o ansiedad en el posparto. Se hizo en mujeres entre 0 y 18 meses posparto, a las cuales se les daba, digamos, en forma inhalatoria, a través de un difusor en el ambiente, una mezcla de rosa y lavanda a una concentración muy, muy, muy baja, que es 12%, es una concentración realmente baja. La conclusión de este estudio es que indica que hay hallazgos positivos, con un riesgo mínimo, y eso es una cosa muy importante, para el uso de aromaterapia como terapia complementaria en las escalas de ansiedad y depresión postparto. Por supuesto, como la mayoría de los estudios, que son con un corte bien, no muy extenso, se recomienda continuar con la investigación. Pero fíjense, si tenemos una mamá, una puérpera, que ya ha tenido, digamos, antecedentes de tener baby blues o incluso depresión, o la vemos que está con un estado emocional de mucha labilidad, simplemente quizá sugiriéndole poner en su habitación un difusor con una mezcla de rosa y lavanda, quizá la estemos ayudando notablemente y realmente a estas diluciones no hay riesgo, ni para ella ni para su recién nacido. Bueno, simplemente a modo de mostrarles, esto es un protocolo que hay en un hospital de España, en donde allí las matronas han hecho una investigación con respecto al uso de la aromaterapia, sobre todo para disminuir el estrés, el miedo y el dolor durante el trabajo de parto, y les resultó tan efectivo que hicieron un protocolo, ¿no? Un protocolo de en qué casos se usa, de qué manera, qué aceites se usan, y luego las conclusiones. Y bueno, y a nivel general, este estudio se hizo en el 2006, en el hospital de Talcahuano en Chile, para valorar el uso de la aromaterapia y qué acción tenía o que tuvo en ese momento sobre una determinada cantidad de pacientes internados en la sala de medicina y también a nivel de los funcionarios que estaban trabajando en esa sala. Allí se vio que el 80% de las personas a las cuales se les intervino, el aroma a lavanda les resultaba agradable, solo 5 funcionarios dijeron que les resultaba desagradable, y seguramente eso tiene que ver con que la lavanda le evocó situaciones emocionales por ahí no muy gratificantes. Y en relación a los efectos positivos percibidos,
con la aplicación de la aromaterapia, se encontró que el 40% de ellos percibieron mayor estado de relajación, el 53% mejor ánimo y el 32% mejor relación entre los colegas. Con el simple hecho de poner durante determinada cantidad de horas un aceite esencial de lavanda también en un difusor, en la sala de medicina y en el lugar donde los funcionarios se cambiaban para tomar sus guardias. Muy bien, ¿cómo se obtienen los aceites esenciales? Fundamentalmente, como yo les decía, por esta estructura que se llama alambique, que es la que, por la cual se utilizan la inmensa mayoría de los, digamos, para obtener la inmensa mayoría de los aceites esenciales, es la más antigua, ¿se acuerdan? Avicena. Pero, por ejemplo, hay algunas sustancias que no pueden ser procesadas por el alambique, no se puede obtener aceite esencial de ellas porque son o muy delicadas, o por ejemplo, en el caso de los cítricos, que el aceite esencial se usa por expresión, por simple expresión de sus cáscaras, la mayoría de los aceites esenciales cítricos se obtienen de esa manera. Y otros, en que los pétalos se obtienen de pétalos de flores, como la rosa, como el jazmín, son tan delicados, digamos, dañarían los pétalos si los sometemos a la presión del alambique, por lo tanto se extraen con sustancias químicas como son el hexano y el alcohol etílico. ¿Cuáles son las formas de uso, las maneras como podemos utilizar estas características de la aromaterapia para aplicarlas en los seres humanos? Por la vía olfatoria y atmosférica, por la vía cutánea, como ya dijimos, masaje o simplemente frotar el aceite sobre la mano o sobre las mucosas, por la vía oral, colocando determinada cantidad de aceites, por ejemplo, en terroncitos de azúcar, en una cucharadita de miel, y también por la vía rectal. Hoy, un poco más adelante, en el taller vamos a aprender a hacer óvulos y supositorios caseros utilizando aceites esenciales, y cuando nosotros utilizamos los aceites esenciales, ya sea por vía cutánea pura, como por vía oral y rectal, hay que tener muy presente que el aceite tiene que ser de grado terapéutico. ¿Se acuerdan lo que hoy dijimos? Tiene que ser un aceite puro, que no tenga otras sustancias químicas que lo adulteren, y que tiene que estar extraído de una manera muy prolija para poder usarlo como terapia. Bueno, la vía atmosférica puede ser en un difusor, o sea, simplemente lo colocamos en un cuenco con agua caliente. Hay aparatitos eléctricos ahora que producen un vapor que hace que las moléculas de los aceites esenciales estén en el ambiente. En este caso, por las dudas lo aclaro, porque es bastante frecuente que lo usemos en casa, o que capaz que incluso lo usemos en la clínica, o en la sala de nacer, o en la sala de partos. Para no saturar el ambiente de sustancias volátiles, cuando usamos un difusor, tenemos que usarlo en forma intermitente. 15 minutos por hora, o sea, 15 minutos lo apagamos y luego lo volvemos a usar. No sé qué pasó, que se me fue el compartir pantalla. ¿Alguien sabe? No, pero podemos consultar. Acá dice, si quiero continuar, le voy a poner que sí. Está ahí. Ahí fue. Y ahí estamos. Lo solucionamos fácil. Bien. Ah, pero ahora no me avanza. A ver, vamos a... Perfecto, lo hacemos así. Bueno, por la vía cutánea, ¿se acuerdan? Fundamentalmente, digamos, la escuela inglesa es la que lo usa, en masaje o directamente sobre la piel. Si vamos a seguir la escuela inglesa, ¿se acuerdan que además de usarlo solamente en forma tópica, es muy diluida,
y aquí tenemos las diluciones que se usan en la escuela inglesa, más o menos o al 3 o al 1%, dependiendo un poquito de si son más irritantes, unos más irritantes que otros, los aceites. Por ejemplo, el aceite de tomillo es un aceite muy irritante en la piel, que aunque sea de grado terapéutico, no lo podemos poner sobre la piel porque provoca una reacción alérgica muy importante. La canela también puede ser un ejemplo. Bueno, y como les decía, por la vía oral tiene que ser manejada por una persona que sabe mucho de aromaterapia. Ustedes saben que en Europa hay posgrados de medicina que son médicos aromaterapéuticos, que en América Latina yo tengo entendido que no existe. Por lo tanto, deberíamos tener mucha precaución cuando los usamos o los prescribimos por vía oral, tener la seguridad de que es lo indicado, la seguridad que es la dosis indicada. Otra vez pasó eso y no sé qué está pasando. Y también tener presente la calidad del aceite. Bueno, yo ya estoy terminando. Capaz que es porque me pasé de la hora, ¿puede ser? No, porque justamente te íbamos a avisar que te quedaban 2 minutos para que vayas cerrando. Perfecto, perfecto, perfecto. Voy redondeando. Bueno, y la vía rectal es simplemente hay que utilizar la mucosa del recto, como hacemos con la medicina tradicional, para que el aceite esencial penetre más rápidamente hacia el torrente sanguíneo. Bueno, parece que no quiere que siga, pero tenía como la idea de darles algunas fórmulas que tienen que ver con el uso fundamentalmente en obstetricia. También decirles que en obstetricia hay algunos aceites que están contraindicados, no muchos, la verdad que muy pocos, y también depende de en qué edad gestacional los usamos, porque hay muchos aceites que son uterotónicos, o sea, provocadores de contracciones, y obviamente esos aceites no los deberíamos recomendar antes de las 37 semanas, o por lo menos no en las dosis habituales. Y que a nivel de la obstetricia, ya les digo, muchísimas colegas en todo el mundo utilizan los aceites esenciales con excelente resultado, y hay en algunos países en donde es bastante común el uso de la aromaterapia, los hospitales o las instituciones, ¿no? Las maternidades tienen como protocolo, dentro de muchos otros, el uso de lo que es la aromaterapia. Bueno, en honor al tiempo, seguiremos más tarde. Ali, no tenés a abrir el micrófono. Pido disculpas por la desprolijidad. No es desprolijidad, la verdad que las cuestiones tecnológicas a veces nos superan y somos parteras, como decimos. No manejamos muy bien la parte de computación. De acuerdo, Ali, totalmente. Ali, abrí el micrófono. A ver ahora, ¿me escuchás? Ahora sí. Bueno. Miriam, muchas gracias por tu exponencia y la verdad que muy interesante. No sé si yo con Viviana hablé y me dijo que se iba de nuevo a meter en Zoom. Estoy. Y así la volvemos a escuchar. Estoy. Acá está. Ah, bueno, qué suerte. Bueno, estoy. Obviamente fue una cuestión de la conexión. No sé qué me escucharon y qué no. Y por lo que me comuniqué con Ezequiel, creo que voy a tener que compartir pantalla como para que puedan ver mi guía. Confírmenme, Claudia, si se ve. Sí, se ve. Sí, se ve. Y ahora tendríamos que ver qué pase. Pareciera que sí. Pasó. Sí. Esto sí se ve, lo de Sócrates, sí. Perfecto. Bueno, en realidad estaba como lo que yo quería exponer tenía que ver con la calma y el contacto, me hizo expresarlo en vivo a ver si yo podía liberar oxitocina y volver a la calma y el contacto de distintas maneras. Bueno, un poco
sirvió también para escucharla a Miriam y poder sumar algo que iba a plantear al finalizar por ahí esta presentación. Mi cuestión era conectarme con determinadas cuestiones que tenían con las emociones. Les estaba planteando el mito de los partos de Ali, que eran partos que se producían en la noche, en la madrugada, en la guardia, una partera como muy activa, como muy representativa, con muchas discípulas, y que... ¿Otra vez? No lo puedo creer. Algo pasa, pobre Viviana. Yo no escucho. No, sí, es un problema de conectividad con... De vida, con ella, pero sí, con ella. Y Viviana. Sí, se ve que sí. Así que, bueno, vemos no a sé. Ver si se... Si se esperamos. Conecta. Esperamos un ratito. Y si no, bueno, veremos si la podemos... Claro, ¿no? Si tiene problemas, por ahí la podemos sumar a alguna mesa mañana. Claro. A ver qué pasa. Pero en principio esperamos unos minutitos. Mientras, voy comentando que mañana vamos a transcurrir el tercer día del Congreso. A partir de las 14 horas se transmite directamente en vivo por el canal de YouTube. Va a haber también, como hoy, tres simposios, y en principio a todas nuestras disertantes de la mesa de hoy les quiero agradecer un montón, porque la verdad que tienen la buena predisposición de dedicar un tiempo, de compartir los saberes, cosas realmente... por ahí para mí particularmente desconocidas algunas, otras, hay una pregunta que hicieron en el chat, que es cómo funciona el tema de la moxibustión para las presentaciones podálicas. Bien, yo les comentaba que en medicina china todo tiene que ver con el chi, con la circulación de este chi a nivel de los meridianos. El meridiano de la vejiga es el que se considera que tiene que ver con el problema de la presentación podálica. Se supone que durante el embarazo, una buena parte, digamos más o menos hasta las 34 semanas, perdón, el embarazo avanza en base al yin y luego tiene que tomar presencia del yang, que es la fuerza masculina, para que nazca el bebé. En el caso de la presentación podálica, significa que falta yang, falta esa energía para que el bebé pueda voltearse. Y entonces la moxibustión se hace a nivel de la vejiga 67, es el meridiano de la vejiga, que es un puntito que está en esta parte de la uña del pie, del último dedito, y ahí es en donde se va a acercar el calor de la moxa. Este calor es el que va a activar ese yang, le va a dar la fuerza suficiente al bebé para poderse voltear. Lo mismo pasa en el caso de algún tipo de presentación posterior. Pero donde funciona súper bien es en el caso de las presentaciones podálicas. Y de acuerdo a los estudios, cuando no hay el retorno, cuando el bebé no se voltea, lo que tenemos es generalmente un cordón corto, tenemos algún tipo de problema a nivel uterino, algún tipo de problema a nivel de los ligamentos, que es lo que no permitiría el que, aparte de que hay una deficiencia de la circulación del chi, no permitiría el que el bebé se voltee. Perfecto. Muchísimas bien. Gracias, Mónica. Bueno, Vivi, ¿estamos parece de vuelta? ¿Está de vuelta? ¿Volvió? Yo estoy, lo intento. Le pongo toda la calma, la oxitocina. Tengo la teoría que tenemos que darle un lugar y yo creo que por eso siempre se corta las dos veces que pasó fue en el mismo lugar. Sí. Creo que Alicia está presente acá y quiere compartir con nosotros sus saberes, así que
Esperemos que esta vez se sienta y lo comparta y seguimos con tu disertación. Perfecto, lo intento, y si no está bien y compartimos lo que tenemos que compartir y escuchar las preguntas de los demás y demás, porque si no también, tal vez, tiene que ver con una cuestión de aceptación de estas realidades que nos toca vivir, ¿no es cierto? De todas maneras, vuelvo a intentarlo. Vos sos vasca y yo soy salitariana, somos dos cabezas duras. Perseverante soy, sí, intento mantener la calma. Dale. Bueno, seguí, seguí. ¿Ven unas manos agarradas? Sí. Unas manos enlazadas, pero qué bien, qué maravilla. Bueno, en esta comparación que yo hacía desde la observación de los partos en una misma guardia, ¿sí? En la misma guardia que participaba Alicia en un equipo quizás como más multitudinario y más bullicioso, y con las variables que existían entre todos los integrantes del equipo, y como puede pasar hoy día de la misma manera que yo lo observaba hacía 30 años, la realidad es que tenían una peculiaridad esos partos, que tenían un ambiente de intimidad, un ambiente de calma, un ambiente de empatía, de silencio, de pocas palabras pero de presencia, de una homeostasis en la que algo circulaba, que bueno, yo me planteaba como qué interesante que era eso, qué sería, cuál sería el misterio, cuál era la circunstancia. Y porque tengo que avanzar y quiero lograr avanzar en esto, de poder observar y tratando de entrar en tema, esto que circulaba era la oxitocina natural, que es un gen ancestral que tiene más de 500 millones de años de antigüedad, que está presente en los vertebrados y es fundamental para la supervivencia de los mamíferos y en especial de los primates, en especial de los seres humanos también, de los seres humanos que necesitan vivir en grupos, ¿no? Hay una bióloga que es tan fanática como yo de la oxitocina y plantea que la oxitocina es la gran facilitadora de la vida. Y ustedes me podrán decir que en ambos partos, en los partos así como más intimistas, o en los partos multitudinarios, que por ahí se hacían más largos los trabajos de parto y demás, en ambos figuraba la oxitocina natural. Sin embargo, en estos partos y en todas las situaciones, hay dos reacciones que son igualmente necesarias, que tienen que guardar determinado equilibrio, que son dos reacciones fisiológicas, que son la de la lucha-huida o la reacción de la calma y el contacto. Y en realidad, en la calma y el contacto, la oxitocina es la protagonista principal, tan humana como la oxitocina. Tan ancestral como la oxitocina, son estas dos reacciones fisiológicas, ¿no? Las informaciones que desencadenan la liberación de oxitocina proceden de distintas fuentes, del exterior y del interior del cuerpo, a través de órganos que tienen que ver con la percepción, el tacto, la vista, el oído, el olfato, el gusto. Es interesante constatar que incluso los pensamientos, las asociaciones de ideas y muchas veces los recuerdos activan el sistema de la oxitocina. La oxitocina podemos dar fe, principalmente nosotros las obstétricas, que nos acompaña a lo largo de toda la vida, la importancia que tiene en ese cóctel del nacimiento, el placer que tenemos cuando somos bebés y niños pequeños y experimentamos las caricias de nuestros padres, o cuando somos adultos y saboreamos una comida, o nos dan un masaje, o en las propias relaciones amorosas.
El elevado nivel de oxitocina presente en el momento de nacimiento genera, facilita el apego. Escuchaba yo ayer a Fernanda Gómez, la licenciada en perinatología, hablar de este vínculo, de esta situación que podemos favorecer con el contacto inmediato en el nacimiento, que nosotras las obstétricas siempre tratamos de favorecer, y la oxitocina tiene en esto un papel fundamental. Así como también las altas concentraciones de oxitocina activan el mecanismo por el cual se olvidan los dolores del parto. Nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra vida, y la primera impronta de ese encuentro va a forjar nuestra forma de vincularnos. También desde la epigenética se postula que la interacción de los genes con el ambiente determina el estado de salud, con lo cual en ese mismo momento del nacimiento estamos dándole una huella a lo que va a ser nuestro estado de salud en toda la vida. La oxitocina regula la digestión, estimula la cicatrización, regula los niveles de fluidos, disminuye la ansiedad, aumenta la curiosidad, alivia el dolor, genera la reducción del sentimiento de peligro, afecta nuestra memoria social, disminuye la tensión arterial y el ritmo cardíaco, ayuda a lograr el equilibrio de la temperatura corporal, disminuye el estrés, y al lograr estar en paz, mejora la concentración, mejorando entonces la capacidad de aprendizaje. Justo lo que Miriam estaba exponiendo, cuando sentimos determinados aromas, cuando nos dan un masaje, cuando nos exponemos al sol, cuando meditamos, cuando damos un baño de inmersión, cuando comemos algo que nos agrada, cuando compartimos determinados vínculos, cuando nos abrazamos, cuando generamos vínculos, cuando estamos haciendo docencia o entre los amigos y demás, se desencadena una liberación de oxitocina. Los profesionales de la salud que estamos en contacto directo con las personas que asistimos, sabemos, podemos dar fe, que escuchamos con satisfacción que este sistema de calma y contacto tiene sus beneficios físicos, psíquicos, curativos, milagrosos. Todos sabemos que el miedo o la ira nos afecta físicamente, que es una emoción que impacta sobre el físico. Y así como empoderamos a las mujeres de todo este saber con respecto a la oxitocina natural, a su posibilidad de desencadenar un trabajo de parto normal, fisiológico, natural, tenemos presente la importancia de la oxitocina en nuestras vidas en general, del mismo modo que empoderamos a las mujeres que asistimos. ¿Nos preocupamos por mantener nuestros niveles de oxitocina altos? ¿Asumimos conscientemente en todos los ámbitos en los que nos manejamos que tenemos que trabajar para mantener altos estos niveles? Si bien estas preguntas nos las podemos hacer en distintos momentos, en esta situación en particular que estamos viviendo, en la que nos invadió, nos atropelló la pandemia, citaba ayer Claudia Dupontier, en la que pusimos el cuerpo y el alma, como siempre en nuestra profesión, pero en esto, enfrentando algo desconocido. Y la pandemia nos interpeló, tuvimos que deconstruir lo que habíamos aprendido como forma de cuidado, ¿sí? Esta forma del cuidado, del contacto, de que cuidar era la calma, era abrazar, era poner la mano. Tuvimos que deconstruir y aprender que en un determinado momento, en el primer impacto, era justamente lo que teníamos que hacer para cuidar al otro y para cuidarnos a nosotros mismos, era todo lo contrario. O sea, era tener una distancia, eran muchas barreras que teníamos para protegernos y para proteger. Desde esa circunstancia tuvimos que aprender, tuvimos que ver
la importancia que tenía la oxitocina para todos. Y entonces la oxitocina fue noticia y se popularizó. No solo sabíamos de oxitocina y de su importancia las obstétricas y los que estamos en un ambiente perinatal, sino que empezó a tener la importancia de saber que teníamos que estimularla de alguna manera, porque teníamos vedadas un montón de circunstancias que por cuidado no podíamos ejercer, situaciones que tenían que ver con cuestiones de placer. Hace muchos años que en la carrera doy la temática del burnout, y en el primer cuatrimestre del año pasado empecé a asociar junto a las alumnas esta cuestión del burnout y la pandemia. Pasó poco tiempo en que la propia Organización Mundial de la Salud empezó a desplegar conceptos como la fatiga pandémica, que además nos atravesaba a todos, no solo a los profesionales de la salud, sino a todos los que estábamos atravesando esta situación inaudita. Y en esta circunstancia, vuelvo a recalcar el factor de cómo tenemos que estimular esta cuestión de la producción y de los niveles de oxitocina. Destacaban en esta fatiga pandémica un ítem que es la anhedonia, que muchas personas desarrollando, desplegando todas esas circunstancias que enumeré como que podían ser liberadoras de oxitocina, algo que disfrutaban, como comer, como compartir y demás, ya no sentían el mismo nivel de disfrute ni el mismo nivel de placer, con lo cual también disminuía la producción de oxitocina natural que podíamos tener. Mi intención siempre cuando comparto algo tiene que ver con que, esto también me lo enseñó otra partera que se llama Lidia Fine, que cuando hay círculos, que muchas veces hablamos de los círculos viciosos y están también los círculos virtuosos. Y entonces aprender y ver que podemos generar entre todos planes que tengan que ver con propuestas superadoras en cuanto a cómo elevamos nuestros niveles de oxitocina personal, para nosotros, para cuando asistimos, y para eso tenemos que generar, es una sugerencia, pero es un planteo reflexivo, en cuanto a tener un plan personal de cómo podemos hacer para superar nuestros niveles de oxitocina, y también planes institucionales. Yo recién la escuchaba a Miriam cuando planteaba que, por ejemplo, en los ambientes de trabajo, poniendo determinados aromas, la gente estaba mejor. Qué importante poder plantearnos qué cosas podemos hacer nosotros por nosotros mismos y también por quien estamos asistiendo, porque en esto estamos todos en la misma vereda, hacer cuestiones que tengan que ver con lo personal, como meditación o respiración consciente, cuando estamos trabajando una comunicación asertiva, porque sinceramente todos estamos atravesando esta pandemia que ha tenido como distintas facetas y distintos colores, pero seguimos con la circunstancia de la incertidumbre que nos está atravesando. Entonces, desde esta perspectiva, generar espacios también para compartir las emociones, para que se pueda reflexionar sobre estas temáticas, para ver cómo podemos construir entre todos estas cuestiones, estas prácticas posibles, a veces micro prácticas posibles, a veces tener la expectativa de algunas que sean macro, a nivel institucional, y cuando hablo de instituciones, hablo de las instituciones en las que trabajamos, en las instituciones de salud, y también en las instituciones que nos agrupan, ¿no? Pensar de los distintos colegios o de las distintas asociaciones, cómo podemos hacer para mejorar justamente nuestra calidad de vida, nuestro nivel de oxitocina,
y con esto también nuestra salud. Me aceleré, no pude guardar la calma y el contacto, estoy tratando de lograr elevar mi nivel de oxitocina, pero me parece importante compartir, que estoy segura que todos ustedes lo saben, que la oxitocina es la hormona del amor, de la calma, del contacto, del apego, de la socialización, de la resiliencia, de la compasión, de la generosidad, de la empatía, de la solidaridad, que hoy justamente es el día de la solidaridad, del altruismo. Vuelvo a citar a la misma bióloga que plantea como la oxitocina como la hormona de la humanidad, de la característica propia, porque nos plantea todas estas posibilidades que no son muy humanas. Y para cerrar con lo del altruismo, volver a citar a Alicia, que se hizo presente de muchas maneras, y en esta resistencia aún de los medios. Alicia fue una obstétrica, que lo planteo acá en lo del altruismo, que fue una de las fundadoras de la Asociación de Obstétricas Municipales de la Ciudad de Buenos Aires, y también de las fundadoras y creadoras de FORAS, de la Federación de Obstétricas de la República Argentina. Y pienso que viendo la calidad de este congreso, ella estaría plena de oxitocina. Para cerrar, compartir una frase de Kersin, que dice que cuanto más estresante y fragmentado se torna nuestro mundo moderno, más nos damos cuenta de nuestra necesidad de calma y de contacto. Y si la tecnología me lo permite, yo quería hacer un pequeño regalito de oxitocina, que es observar un paisaje, contemplar un amanecer, que son esas micropráctica que podemos hacer para elevar nuestro nivel de oxitocina, para estar mejor nosotros y también quienes asistimos. Gracias. Bueno, no sé si me escuchan. ¿Se me escucha? ¿Me escuchan? Yo te escucho. Bueno, les agradezco, la verdad que Viviana, espectacular, después de todos tus cortes, pero lo pudiste hacer, te felicito, y además les agradezco a todas por haber participado de los saberes y experiencias de cada una para todas nosotras que estamos escuchando. Así que les agradezco de nuevo haber participado. Un beso grande para todas, y bueno, se termina, creo que se nos corta, no sé cómo hará Ezequiel, y nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias, Vivi. Gracias. Siempre te recuerdo. Antes de irnos, me sumo a las palabras de Alicia, les quiero agradecer. Gracias, Vivi, por el recuerdo de una colega con la que compartimos muchas noches. Y nos vemos mañana en el Congreso, a partir de las 9 va a ser la presentación de póster y trabajos, y a partir de las 14 horas, como en el día de hoy, las ponencias. Gracias por participar, les comento que en el chat figura gente conectada de Jujuy, de La Pampa, de San Luis, contentísimas con las ponencias, y hay, antes que me olvide, otra pregunta. Si la paciente puede pedir que le entreguen la placenta y si se la puede llevar a su casa. Sí, totalmente. Es un derecho, ya que pertenece a ella y a su hijo. Totalmente. Ah. Pueden pedirla y se la deben entregar. Ah, bueno. Perfecto. No, es raro que acá, al menos acá en Cava, es un poco complicado que lo permitan entregar. Pero bueno, ya sabemos algo más. Las despido, nos vemos mañana y nuevamente gracias por haber participado. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Que pasen bien, buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Hasta buenas luego. Buenas tardes, muchas gracias.